Muy buenas a todos, chicos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 11 de Bokutachi. Dios, me ha hecho raro no comentarlo una semana, ¿eh? Pero yo se lo digo. Se lo digo con esto. La senpai apareció. Asumi, creo que se llamaba. Asumi o Ayumi. No me acuerdo. Ahora lo vemos. Asumi. Un capítulo que ha salido de la senpai. ¡Uno! Y no sé por qué en la otra semana hemos salido las imágenes. O sea, está haciendo un cabo ya, que no salen los avances hasta que sale el capítulo. Pero ahora, en serio. Un capítulo que ha salido de la Senpai 1 y se ha ganado el puesto 2. Ya lo digo. Recordad cómo estaba, no sé si lo dije, pero mi puesto estaba Takemoto primera. Segunda estaba antes del capítulo 10. Creo que estaba Fumino, la tercera Ogata con la Sensei. ¿Vale? Ahí, y la quinta, bueno, la cuarta, quinta era. Bueno, la última era la Senpai, porque obviamente no había salido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En un puto capítulo, la Senpai ha demostrado un huevo, pero un huevo, un huevo, un huevo de Senpai. Para que llegue al puesto 2, y es que llega a ser un poquito el capítulo un poco más largo, y te gana, y deja a Takemoto en segundo puesto y la supera, o sea, pero así. ¡Wow! Vale, ¿qué ha pasado en el capítulo 10? En el capítulo 10, yo daba clases extraescolares, bueno, para practicar, básicamente, para mejorar sus notas y todo. Se encuentra con la senpai y todo, bueno, que no le da tiempo a copiar apuntes, se empieza a conocer más, bla, bla, bla. Después llegan, no sé cómo llega a la estación, le llevan a dos mozos súper mazados ahí. Mozos, sí, de hecho, mozos. Dos muchachones ahí súper tochos. Se lo llevan y le meten ahí en el café Mei. Y luego aparece, no sé qué, Ayumi, coño, es que me confundo. Es que ya no sé si Sumi o Ayumi. Pone con la H y se en plan de. ¿Cuál es, crack? ¿Cuál es? Dímelo. Es que ni quiero decir esos nombres, pero me acuerdo de Senpai Bash. No sé. Es un puto retraso, digo, un puto don. Asumí, entonces. Asumí, lo dejamos en asumir. Asumí, no, mentira. Wow. Es que después empieza el traje Mei aquí. Ay, Dios, señor. Bueno, se conoce, luego empiezan a hablar en la mesa. Ella estudia mientras no hay clientes. ¿Y qué pasa? Que se le cae sin querer los apuntes y vemos que las ciencias se dan como el culo. Ya quiere ser médica, pero las ciencias se dan como el puto culo. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos una Fumino 2.0. Tenemos una Fumino 2.0. Ay, perdón, me lo he levantado. Es que estaba. Quería estirarme y dos, que ya abrimos la ventana. Bueno, ¿qué tenemos? Una Sumi 2. Hay un. Joder, me rayo. Una Fumino 2.0. O sea, que quiere ciencias. ¿Y qué pasó? Vale, le enseña y todo, lo entiende más. Luego, sus amigas de allí, de trabajo y tanto los amigos, los mazaos, le llaman a Yuiga otra vez para que le enseñe, bla, bla. En fin. Empiezan a aprender y después. Dice, en un momento se olvida la cartera y se la lleva, se cruza la lluvia con un médico, se choca porque estaba distraída estudiando. Y nada, ¿qué pasa? Dice ahí, aparece Asumi y dice, ¡Ey! Yuiga, te has olvidado. Te has olvidado la cartera. Y encuentra a su padre ahí. Y tal, puta vida. Después se presenta, dice qué hace con esa ropa. No, pues, se está pagando estudios, dice, bla, bla. Luego dice que Yuiga es su novio. En plan, le dice que la apoye ella, que no es como su padre. En fin, las cosas. Unas cosas que pobre Yuga está en plan de. ¿Qué hago? Pobre Yuga, sufre mucho. Y nada. Después se encuentra con Takemoto, Fumino y Ogata. No sé, así en la escuela que iba a ir a la escuela, junto con Senpai. Empieza a llover. Y yo voy a la casa de Senpai. Y luego Fumino le va a decirle al doctor las gracias por la toalla y le dice, nada, también dice, eres amiga de Yuga, ¿no? Dice, sí. Y dice, me alegro que mi hija haya encontrado un novio como Yuga. Y dice, novio, sé que ella es real, ¿no? Después Fumino, modo tsundere, aparece en plan de, dime la relación que tienes con ella.
Adiós. Realmente, no sabía cómo decirlo porque decía que era un secreto y después se lo cuenta a su mismo, cuenta a Fumino, que es un secreto que era para que no su padre no le dijese nada de los estudios, en fin. Y luego dice, ¿no será que sientes algo por vida? Dice, no. Se queda un poco roja un momento y después dice como que no, para que obviamente no se note. Y después, ¿qué más? Creo que le dice algo de que es muy lindo a Yuigan, en fin. Que nada. ¿Qué más? Ah, sí, después de esto después del ending aparece otra vez ella Asumi con Yuiga en el local, ahí le dice, oh, te voy a servir algo, esto no hace falta que lo pagues. Y se pone súper roja y nada. A ver, le dice lo del beso en plan de coña y dice, ahora que somos novios, nos besamos. Y dice, ¿qué? ¿No? ¿Qué? Y dice, qué lindo te ves. Y ya está. Y es que la senpai, por todas esas cosas, queda en el segundo puesto. Es que ya se ha quedado un poco más largo. De puesto que supera a Takemoto, porque Takemoto en este capítulo, bueno, dice, oh, la lencería se me ve un poquito. Y encima se puso la lencería que le dijeron a Yuki en el capítulo anterior, en el que trabaja de dependiente para sustituir a su madre, obviamente con el disfraz, pero cogió eso sin pensarlo y se lo dio a Takemoto por sus gustos y se lo puso delante de Takemoto. Digo, se lo puso delante de Yuiga. Pero por eso subió un poquito, que si no hubiese hecho nada, Takemoto en el capítulo 10 se hubiese quedado compitiendo la Senpai con Takemoto por el primer puesto, ¿eh? Igual que si llegase el capítulo más largo, hubiese ganado o también lo hubiese adelantado la Senpai al primer puesto. Pero así, del 5 al 1 hay mucha diferencia. En fin, bueno, ahora mi calificación, bueno, ¿cómo decirlo? Mi tabla, tabla no. Mi ranking está primero Takemoto, ya muy pegada a Takemoto, está la Senpai en segundo puesto. La tercera se lo dejo de competencia entre Ogata y Fumino, que, a ver, no tenemos, Ogata no tenemos una mierda, o sea, que perfectamente se puede haber bajado al cuarto, bueno, hasta lo vamos a bajar al cuarto puesto porque no ha hecho una mierda este capítulo, no ha hecho nada, así de claro. Fumino se puede quedar en tercer puesto, claramente, está genial, en tercer puesto está muy bien. Hablamos un poco del modo tsundere ahí, un poquillo y un poquito de love cuando le dice eso al senpai de Yuiga, un poquito, pero bueno. Y el quinto puesto se lo dejamos a la maestra. Bueno, por poco tiempo, porque luego el avance, joder, el avance, chaval. Joder, con la sensei. Ahora lo veréis. El capítulo normalmente se va a llamar Un líder digno, a veces firma en X. Centro de la ciudad por la noche. Midwinter encuentra y llama a Saiko que intenta entrar en una tienda extraña. Era un café de servicio donde Asumi trabajaba a tiempo parcial a medio tiempo y trabajaba en medio del invierno. A pesar de que el pleno invierno, de que es pleno invierno, avisarle en la tienda el empleado se ha lesionado en un accidente. Ella se ofrece a trabajar en su nombre, pero como la preocupación de Maid Winter es una serie de fallas en Meadow. Siente bondad hacia Seikei, que la sigue positivamente, y lo que le dijo Midwinter. No entendía lo que es una V. Una verga. Pues así. No quería. Bueno, se va a quedar loco. Ya que está el Twitter ahí, pues lo metemos. A ver si sale algo del avance. Es que vamos a ver si sale algo. Champán imágenes. No. No, nada más, ¿vale? Sí, me cuento. hace 5 horas. No, aquí no sale nada. Que yo sepa esto, no, esto es el CD. No, 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 no. Pues no salió nada. Vaya por Dios. No, no salió nada. Solo un montón de samples, de ejemplos, de cosas de merchandising. En fin, vamos a ver el avance. Vamos a verlo. Se ha editado Kimetsu. Joder, Kimetsu, compañero. Qué rapidez. A ver, no se levanta. Aquí está.
Senpai, te prometo, sí, ¿eh? Como si va Senpai ganando puestos, se gana el primero y Takemoto ya valió verga. Mira que Takemoto ha estado 9 capítulos arriba, 10, el décimo lo incluimos, 10 capítulos arriba, como en el siguiente, al Senpai la metan un huevo, ya Takemoto los 10 capítulos que está primera se va al segundo puesto, pero con ganas, ¿eh? En fin, Ale, disfruta del avance. Chikai. 威厳ある先任者は時にXに貸し付く. Ya habéis visto por qué dije la sensei, por qué. Ya sabéis por qué lo dije. Ay, vamos a ver otra vez. Aquí estamos. A ver, coño, no, tampoco te metes tanto. Aquí estamos viendo a la senpai agarrando el brazo de Yuya en plan de no te vayas, por favor. No está el padre, no sé quién estará, pero no te vayas. Próximo episodio, la orgullosa predecesora Silvia X. Esta es la amiga de la senpai, que también trabaja en el Make Café. Aquí vamos a la senpai ahí. ¿Está preocupada hablando? No, se ve motivada y a la senpai ahí asustada. Aquí se están escondiendo, parece que están vigilando a Yuiga, a este Ogata y Fumino. Joder, me cago en la hostia, dejad de espiar. Aquí vemos aquí a la sensei gritando que no sé qué lleva. Ya traje. No, ah, vale. No sé. ¿Está siendo secuestrada por los estos? ¿Por los hombres? No sé. No sabía qué deciros. Es que no sé. Se ve algo negro aquí, pero no sé. En fin, se ven a la sensei gritando en plan de ayuda. Y luego, trájeme. No sé. Yo creo que entre las empañas sensei se va a meter aquí esto en el capítulo de mañana y se va a poner la cosa caliente, que digamos. No, fuera coñas, yo creo que se va a ganar del top para 3 para arriba, se va a ganar la sensei. Y la senpai, veremos. Lo más seguro que puede que en este capítulo gane el primer puesto, lo más seguro. Dudaría que no llegue a ser al top 1. En fin, como sabéis, Takemoto es una buena contrincante también, no es nada débil. Nuestra querida Takemoto no es débil, no es como Gata y Fumino. Pero bueno, ya veremos. Joder, me cago en la si tiene en culo la cabeza, que se ha mojado. ¡Ay, sensei, por amor de Dios! ¡Uf! Madre mía. Me veo que se va, que va a acabar mal. Y no sé cuánto va a tener Bokutachi, parece que va a tener el 12 y un OVA. El OVA si no sabemos qué va a salir en octubre, hay que recordar. Pero, ¿cómo se dice? Pero, joder, no sé. Pero, no sé si tendrá 12 o 13 capítulos. Me gustaría que tuviera 13, no 12, ¿sabes? Digo, al menos dura una semana más, ¿sabes? Pero no sé. Ya veremos qué nos depara. Aunque imagino que sean 12. Lo mismo pasó con Gotobun, que fueron 12. Pero en Gotobun ya sabía que iba a acabar la historia ahí. Porque, coño, o sea, está cantadísimo. En cambio aquí, no. No tiene pinta de que vaya a ser como un cierre y para que lo dejen abierto para un futuro próximo. Pero bueno, ya veremos. Así que nada más, yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima.